Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra noticia relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del. Hyundai eh, Pony Concept, y como dice el título aquí, eléctrico retro en su eh, máxima expresión. Bueno, si el, si el modelo eh, Concept Yonic 5 ya se inspiraba en el famoso coupé de los años 70 y 80, añadiendo un toque futurista, ahora la marca surcoreana eh, lo apuesta todo al pasado con este concept eléctrico. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno. Como, lleva, como se lleva viendo desde hace ya un tiempo, la compañía surcoreana Hyundai está inmersa en un profundo proceso de electrificación que está, acompañado, que está acompañando con diseños de lo más atrevido, algunos con un toque bastante futurista, incluso con un punto retro. Es el caso de, del reciente modelo IONIQ 5, que se conoció por primera vez como, con el, co, como concept bajo el nombre eh, Hyundai 45. Eh, Hyundai 45 y que ya por aquel entonces eh, sorprendía con un diseño inspirado en el llamativo prototipo de los años eh, 70, el Hyundai Pony Coupé, Pony Coupé eh, concept creado por la por la casa de diseño italiana automotriz Ital Design. Ahora con su versión definitiva en forma de Ioniq 5, ya para la calle. Eh, Hyundai ha querido volver eh, al famoso Pony pero en esta, pero en esta ocasión con, algún, con ciertos eh, cambios de concepto eh, ya que en vez de fijarse en el concept ha tomado como base el Hyundai Pony que terminó llegando a las calles para crear un modelo 100% eléctrico que a diferencia del 45 y también el Johnny 5 eh, mantiene prácticamente in intacta la esencia retro de el, del vehículo original ya que, ya que lo que encontramos aquí es aquel modelo que si bien eh, no esconde ciertos retoques más modernos en algunas partes de su carrocería y su sección interior parece casi un, res un resto mod eh, eléctrico al mantener un diseño que salvo por la tecnología de sus eh, faros podría Pasar perfectamente por un automóvil nacido en los 1980 con unos marcos y manijas de las puertas bastante de su época, así como la línea del techo o sus llantas. La parte que menos sabe ocultar es. Que es un trabajo bastante actual en la parte posterior, que muestra unas ópticas LED con un formato y firma lumínica que recuerda de manera inevitable a la vista del eh, 45 Concept. Lo mismo ocurre en la parte eh, frontal, donde. Eh, se, donde también se instalaron faros de nueva tecnología, aunque lo más llamativo son dos pequeños eh, retrovisores a los lados de la parte inicial del capó, que en realidad son dos eh, cámaras, eh, son dos cámaras retrovisoras eh, en vez de espejos retrovisores. Curiosamente, la parte más neo-retro de este automóvil llega en la sección interior, donde sí se nota un importante rediseño con un estilo minimalista, en el que destaca su manubrio o volante. O su salpicadero con un eh, tablero de instrumentos de lo más particular que muestra las cifras mediante los filamentos de seis bombillas. A esta fórmula se suman unos acabados de primer nivel haciendo uso de altas cantidades de cuero y aluminio. Eh, queda claro, por tanto, que el diseño exterior e interior eh, fueron los principales pilares de este modelo conceptual. Ya que eh, pese a, ser, eh, pese, a eh, pese a que se presentó como un eh, modelo eléctrico Hyundai, no dio detalles acerca de su sistema ni tampoco cuáles son sus cifras, aunque viendo el enfoque del modelo, tampoco eh, le harían tanta falta. Se habla de un modelo que se está poniendo actualmente en el museo de la marca, de la marca Hyundai en, en Busan, precisamente en Corea del Sur donde este donde este vehículo puede verse entre los pro, entre los días 8 de abril y 27 de junio de este actual 2021 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao